Buenos días y bienvenidos a sus horóscopos para este día 5 y 6 de noviembre de 2017. Empezamos con los horóscopos para Acuario, mis queridos acuarianos, a ver cómo les va en esta ocasión. Empezamos con Acuario, veamos. Usura es guardar dinero, estar precavido, no gastar de más. El número 8 que sale en estas tres cartas indica mujer. El 8 representa mujer porque son dos senos en los números arábigos, dos bolitas. Acuario, no prestes dinero, guárdalo, te van a pedir prestado, van a tratar de robar. Mucho cuidado en tu casa, en tu hogar, en tus posesiones. Van a tratar de sustraerte dinero, celular o algo de valor. Es lo que te está advirtiendo, mi querido Acuario. Fortuna y riqueza quiere decir guarda lo poquito que tienes porque te cuesta bastante conseguirlo. Y hay personas flojas, atenidas, vividoras, amigas que tratan de vivir de lo que tú tienes, Acuario, tratan de vivir de tu dinerito y arrebatarte un poquito. Tienes que ser fuerte, enfrentar a esas gentes, no ignorarlas, hacerles ver que te están robando, hacerles ver que te están sustrayendo tu patrimonio. ¿Ok? Seguimos. Piscis, aquí habla de enfermedad o duelo. Estos son sentirse triste, sentirse un poquito deprimido para Piscis. Hay una buena sociedad, una persona que te apoya, tu pareja. Tratas de ayudarlo y de ayudarte. Ambos se complementan en el trabajo, pero han pasado una crisis bastante fuerte, económicamente hablando, de la que se van a recuperar. Hay buenas noticias, amistades que se acercan, que te dan la mano, que te apoyan. Hay una mejoría. Vienes de un desorden económico, Piscis. Vienes de este desorden económico que empieza a mejorar sustancialmente. Vuelves a recuperar el dinero perdido. Vuelven las esperanzas y la alegría a todo dar. Sugerencia para Piscis, no te deprimas tan fácilmente. El dinero no lo es todo, Piscis. Seguimos con Aries. Aries, la virtud. La virtud es respetarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro valor como persona. Olvídate del hubiera, me hubiera gustado esto, me hubiera gustado esto otro, no estés viviendo en el pasado, mi querido Piscis, mi querido Aries, perdón, no vivas del hubiera, tienes que concientizarte mucho en que estás en una nueva etapa de tu vida, estás creciendo como ser humano, estás creciendo como persona y estás protegiendo a tu familia. Viene un pequeño sufrimiento, llanto para Aries. Este Aries que está sufriendo mucha depresión, sale llanto. Esto es un dolor alrededor de Aries. Alguien sufre de los familiares de Aries. Hay que apoyarlo. Si de alguna manera se puede evitar, tratar de evitarlo, Aries. Hablar y hablar bien con las personas. Ok, seguimos con Géminis. Géminis, hombre malo en tu entorno. Géminis, este hombre malo, éxito en los negocios. Te proponen un negocio que no es muy honesto o muy ético, Géminis. La sugerencia es no lo concretes. Prefiero trata de comer humildemente o vestir humildemente
que agarrar mucho dinero y después tengas que caer muy posiblemente en la cárcel o tengas problemas legales, Géminis. Lo que se ve muy fácil no es fácil, Géminis. ¿Okay? Buen día, don Alex. Dios me lo bendiga, Silvia Yarkin. Saludos. Bueno, seguimos con Tauro. Contrariedades, pleitos en el hogar, en la persona, muchas alegatas, mucho hablar, mucho sentirse triste. Sale la carta del duelo. Te hace sentir triste el estar discutiendo y discutiendo por cosas tan sencillas y tan simples que no valen la pena. Necesitas unos buenos amuletos, una buena protección, mi querido Tauro. Tienes que protegerte, eliminar esa energía y esa pesadumbre que está cargando usted en los hombros. No le dé importancia a esa gente que lo hace sufrir. Suele pasar que la gente a veces nos pone cargas que no nos corresponden. Y este es el caso con usted, Tauro. Seguimos con Cáncer, la tribuna, el hablar. Y este símbolo que está aquí es doctor o medicina. Para Cáncer es problemas de salud no graves, pero que tienen que ver con su alimentación, dolores de huesos y de cuerpo, sentirse muy miserable con respecto a su salud. Le está pegando duro a Cáncer en su belleza mental. El estar enfermo a Cáncer lo pone muy, muy mal. Hay dolores de cuerpo, dolores de las articulaciones sobre todo. Ir con un buen médico, tomar un analgésico fuerte que lo ayude a desinflamar a Cáncer y sales adelante. Muchas veces los dolores físicos indican que algo está mal dentro de nuestro espíritu o algo estás percibiendo mal. Ánimo y hay que tener mucho ánimo y las defensas orgánicas para arriba, alimentarse bien, Cáncer sobre todo. Seguimos con Leo, extravíos, el sentirse perdido, sentirse que no encuentras un lugar para ti, hay un cambio de fortuna, un cambio de lugar, de estancia para Leo, donde viene dinero, te tienes que mover, Leo. Tienes que abandonar donde estás parado. El trabajo donde te encuentras no da para más. Tienes que buscar ser tu propio patrón. Jamás un Leo puede ser empleado de alguien. No puede y no soporta que le den órdenes a Leo. Así es que hay que buscar un nuevo derrotero, un nuevo camino y moverse. Y no le tengas cariño al trabajo donde estés o al lugar donde estés. Lo primero para ti, Leo, es salir adelante en lo económico. Es la sugerencia para los fuertes, Leo. Son muy fuertes. A veces muy sentimentales. Seguimos con Virgo. La cólera, la luz, está fluyendo hacia usted. El dinero y la opulencia. El dinero nuevamente es un dolor de cabeza para los Virgos. No fluye, pero está marcada la victoria y el tener dinero en abundancia para Virgo en estos momentos es pésimo. Hay muchas carencias, sobre todo alimentarias, de vestimenta, el repetir mucho la ropa y a Virgo eso no le gusta. Repetir vestimentas, son personas muy bellas y la verdad necesitan un guardarropa nuevo. La fuerza de Virgo está en su interior y en Dios que les manda su energía. Son muy ambiciosos y ambicionan muchas cosas y todo va a mejorar para Virgo con el favor de Dios, nada más que va muy lento. Aquí lo que le duele a Virgo son los familiares que hablan pestes de Virgo. Seguimos. Saludos, mis bipolares. Bueno, es que aquí me comenta Silvia Yarkin, saludo de su bipolar, saludos mi bipolar. Annie Alice, buenos días, Alex, bendiciones, gracias, buenos días para todos.
Seguimos con Libra. Hay un cambio de posición para Libra. El consejo para Libra es atraer una aura limpia, vestir de blanco, llenarse de energía. Juego o ganancia es apostar, jugar a la lotería. Traen la mano pesadita. Pueden tener un golpe de suerte muy bueno, donde saldrá el dinero a reducir y habrá un cambio para ustedes. ¿Qué quiere decir? Cuando Libra tiene dinero, sus hijos, sus familiares, la gente lo quiere, lo ama. Cuando no tiene un peso Libra, todos le dan la vuelta y nadie le da un peso, nadie le da un taco, una torta, un bocado de comida. Libra es muy buena, muy bueno, pero está rodeado de gente ingrata. Y Libra no puede ser duro, es lo malo, ¿eh? Hay melancolía en el corazón de Libra porque ve esta ingratitud a su alrededor en estos días 5 y 6 de noviembre. Mucha ingratitud alrededor de Libra. Dice HN Núñez, buen día, don Alex, que Dios los siga llenando de bendiciones. Gracias por ser tan atinado. Pues es un don que le dio a este viejito cabeza blanca a Dios. Si me notan, estoy sumamente cansado. Ayer tuve 4 o 5 trabajos muy difíciles, todos los saqué adelante, bendito sea Dios. Y pues ahí la llevo, ahí vamos, arrastrando una patita, pero ahí vamos, arrastrando los pies, hablando en español, en castellano correcto. Bueno, seguimos con Escorpión. Hola Tere, saludos. Saludos a Santana. Nobleza para los escorpiones. Son personas muy nobles, muy dulces, muy protectoras, pero a veces se sienten perdidos en la lona. Lo que los ataca mucho a los escorpiones es esto, las habladurías a su alrededor. Casi siempre un escorpión va a generar habladurías. ¿A qué me refiero? Gente que trata de ponerle obstáculos, hacerlos caer y cuando están en el suelo, golpearlos y patearlos. Pero cuídense del escorpión, son fuertes, se levantan, aunque no tengan nada para comer, aunque el hambre los tumbe, el orgullo de escorpión siempre los levanta y escorpión en este momento está un poquito en el suelo. Pero confía y sabe muy bien que en 2, 3 días Escorpión se va a levantar. Cuando un Escorpión te da su amistad, es sincera y es para siempre. Así es que, mis queridos Escorpiones, aviéntenles venenos a esa mierda de gente que está alrededor de ustedes. Y si no pueden aventarle veneno, aviéntenle gasolina y un encendedor. Que se desaparezca esa gente mala a su alrededor. Frank Correa, buenos días maestro, que Dios lo bendiga, muchas gracias por compartir esto con nosotros, mis bendiciones para usted, Frank Correa, muchos saludos y gracias por sus bonitas palabras. Pues me hablan, me hablan, me hablan y a veces no puedo contestar los teléfonos, ni más cuando estoy diciendo sus horóscopos. Seguimos con Sagitario, Sagitario, sentimiento de soledad, enfermedad. Sentirse caído, sentir la oscuridad, Sagitario, ¿qué te pasa? Está lleno de oscuridad, de sentirse golpeado. Está extrañando a la familia, Sagitario, está rodeado de amor, pero en este momento se siente en un pozo profundo, porque hay cosas que ignoran sus familias y que Sagitario lo calla para no ponerlos preocupados o mortificar a sus familiares. Sagitario está ocultando cosas y está sufriendo mucho en este momento. Ocupa y necesita estar rodeado de su familia. Seguimos con Capricornio. Obstáculos para Capricornio en su éxito. ¿Por qué? Porque está rodeado de celos. Hay muchos celos en este momento para Capricornio. La pareja de Capricornio, de hecho son 2 parejas o 3, están celándolo, están peleando por su amor, por su pasión y
una buena mujer o una buena persona siempre acompaña a Capricornio. Capricornio es agradecido, es grande, pero es un poquito coqueto o coqueta. Así es que muy sensual los Capricornios. Así es que Capricornio, hacer un poquito como la mantequilla y embarrarse para todos y para todas y darles amor a todos. Viene una buena estrella para Capricornio. La luz, el amanecer está en su puerta, en su casa, sobre él y está muy bien protegido. Sigue para adelante y no te preocupes por esos celos, Capricornio, que siempre te van a celar. Eres coqueto, eres coqueta, eres un culito pronto, Capricornio. Bueno, les dejo mi bendición. Espero mis palabras les hayan servido. Y pues compartan, porque a veces les puede servir a alguien unas palabras bien dichas, un consejo. Y les dejo mi bendición. Diosito me los cuide en cualquier lugar donde estén, en este pequeño mundo que ya se hizo pequeño, se redujo. Y Miguel Arcángel me los proteja también. Tengan bonito día de este viejito cabeza blanca. Los saluda y les manda su bendición.